Quiero compartirte en este día una pequeña reflexión que un oyente a través de YouTube nos ha hecho a través del espacio de comunidad. Publicábamos un comentario invitando a los oyentes a que nos dejaran algún tema para tratar. Ya hemos comentado varios, pero hay un comentario de un oyente que nos ha llamado la atención. Rocío Costa quiere que hablemos de la liberación de los vicios. Un vicio es una mala costumbre que adquiere a veces una persona. Un defecto o un exceso de algo como propiedad o costumbre que tienen algunas personas. Es hacer algo excesivamente. Alguien puede tomar como vicio las drogas, el adulterio, el alcohol, y todo esto puede poner en riesgo a toda una familia. La familia es la primera institución establecida por Dios. Dios ama a la familia. De hecho, Jesús se crió en medio de una familia de piadosos. Fue una familia la que formó la nación de Israel, en donde vino el Salvador del mundo. Sin embargo, una hermosa familia puede ser destruida por los vicios. Hoy quiero ponerte el ejemplo de una familia real. Un matrimonio que estaba gobernando el imperio persa. El pasaje lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 1. Asuero era el rey de Persia. Había alcanzado muchos logros en su reinado. Tal vez el esposo podía ser ese esposo que muchas mujeres desearían tener. Tenía muchas posesiones. Y tenía como esposa Vasti, seguramente la esposa que muchos hombres desearían tener. La posición de su marido hacia ella tuviera todas las comodidades posibles. Era una mujer hermosa, y lo dice el versículo 11 de Esther capítulo 1. A la luz pública, ese era el matrimonio perfecto. La Biblia no menciona si tuvieron hijos. Todos veían a esta familia como una familia ejemplar. Pero en esta familia, en este matrimonio, uno de los dos tenía un vicio. El rey Asuero. Este hombre estaba viciado al alcoholismo. Y tú dices, ¿y dónde está reflejado eso? Pues está reflejado en Esther capítulo 1. Versículo 9. Vamos a leerlo. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, es decir, emborrachado, embriagado, mandó a Meumán, a Bitsa, a Arbona, a Bigda, a Badja y a Zetar y Carca, siete eunucos que servían delante del rey, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey. Quería mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. El rey Asuero estaba viciado al alcoholismo. A la luz bíblica, el vicio es considerado como una esclavitud del pecado. De manera que este hombre era esclavo del alcohol, del vino fermentado. Era dado a las fiestas y con soberanía, en un imperio como el persa, tenía la potestad de hacerlas cuantas veces quisiera. ¿Por qué digo esto? Porque si lees el pasaje, dice que la fiesta duró 180 días. No bastándole aquella, hizo otra por 7 días con todo el pueblo de Susa, la capital del reino. Dice la Biblia que en ninguna de las fiestas faltaba el vino, es decir, faltaba la embriaguez. ¿Qué vicios están deteriorando tu matrimonio, tu familia, tu vida? Puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, pueden ser las redes sociales, puede ser la moda. ¿Qué vicios están deteriorando tu matrimonio? Por ejemplo, en el ejemplo de Asuero y Vasti, el mencionado era el alcohol. Tenían a Asuero como un alcohólico y así lo consideraba la gente. Dice que estando el corazón del rey alegre por el vino.
La gente está encadenada a muchos vicios en nuestros días. Las adicciones pueden ser de numerosas categorías que van desde obsesiones conscientes como inconscientes. Adicción a las medicinas, a las lujurias, a los malos hábitos, a la cólera, a la venganza, al orgullo. ¿Sabes por qué las adicciones son malas? Son malas porque te destruyen. Y como te destruyen, uno se hace adicto a esas prácticas. Y esas prácticas hacen que tu vida se arruine. Y puedes arruinar la vida de los que te rodean. Todo vicio o adicción está centrado en la autosatisfacción instantánea del sujeto. ¿Cómo podemos tener relaciones sanas y auténticas con los demás si solo buscamos satisfacer, aunque nunca se logra, los deseos de la carne? En primer lugar, hay que reconocer que cualquiera que permitas que sea tu adicción, esa al final se va a convertir en tu amo. Ningún hombre puede servir a dos maestros, es lo que Jesús dijo. Pablo escribe, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a que obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ese es el primer punto. Reconoce que cualquiera que permitas que sea tu adicción, al final se convierte en tu amo. El segundo punto sería pedir la ayuda del Señor para poder dar tu servicio y obediencia exclusivamente al Señor. Pablo escribe, tal como solíamos ofrecer las partes de nuestro cuerpo en la esclavitud a la impureza y a la maldad, así que ahora lo ofrezcamos en la esclavitud a la justicia, Romanos capítulo 6. Tú puedes elegir la libertad en vez de andar en esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aprended a vivir por la directiva del Espíritu, más bien que por los placeres. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Considere que si vives como esclavo de las adicciones, van a traerte vergüenza y consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser eternas. ¿Por qué digo esto? Porque si tu vicio es el alcohol, puede que algún día te emborraches tanto que cojas el vehículo y pierdas la vida. Ahí puede haber una consecuencia eterna. Considera que los efectos que su adicción tiene van a afectar tu testimonio, van a afectar tus relaciones, van a afectar tu reputación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué bueno que podamos pedir sabiduría al Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas todas nos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los vicios, en algún momento, te van a dominar. No, yo controlo. Frase típica que solemos decir, tú controlas, y luego nos metemos el batacazo. Recuerda que solo amando al Señor con todo nuestro corazón, con el alma, con la fuerza y con la mente, podemos vencer todas las adicciones. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Solo con Él podemos vencer las adicciones. Cuidado que las adicciones pueden matar familias. Cuidado que las adicciones pueden matar tu vida. Seguramente todos somos adictos a algo. Y cuando escuchamos adicciones, pensamos en las drogas, en el alcohol y en muchas cosas más, pero a lo mejor tu adicción puede ser, por ejemplo, una red social, puede ser un videojuego, puede ser el dinero. Las adicciones hacen que uno se centre tanto en eso que se olvide de los demás. Cuidado porque las adicciones pueden destruir una familia. Y el ejemplo lo hemos visto en el rey Asuero.
rey de Persia. Lo tenía todo. Además, una esposa preciosa, la reina Vashti. Pero tenía un vicio, tenía una adicción, y era el alcohol. De hecho, si sigues leyendo el pasaje, quería presentar a su mujer a todos los príncipes, al pueblo. Y dicen algunos pasajes que quería presentarla desnuda, con una corona puesta en la cabeza. La adicción de Asuero echó a perder su matrimonio. ¿Qué adicción tienes en tu vida que está deteriorando tu matrimonio, tu vida, tu relación con tus hijos, tu ministerio, tu trabajo? Todos tenemos adicciones. Cuidado que la adicción te puede matar. Sea cual sea. Radio Solidaria, una radio comprometida.